A lo largo de su carrera, Jim Carrey ha tenido papeles desafiantes, rompió límites y entretuvo a muchos fans. Pero como muchos comediantes, su vida tiene un lado oscuro. Estos son algunos detalles trágicos sobre este icónico actor y comediante. Los primeros años de Carrey creciendo en los suburbios de Toronto no fueron particularmente fáciles. Cuando tenía 12 años, luchó por darle sentido a la vida luego de que su papá perdiera su trabajo. Él dijo para The Hollywood Reporter en el 2018, «Estaba enojado. Mi papá estaba herido, así que yo culpé al mundo. Es que no se te ocurre cuando eres un niño. Oye, tal vez mi papá era un fastidio en el trabajo». Tal vez odiaba tanto su trabajo que él era un desastre emocional. When I was about 14 or 15, my father lost his job and I actually became homeless for quite some time. Of course, I grew up in Canada, so I thought we had just gone camping, you know. Más tarde, su papá encontró trabajo en una fábrica de neumáticos y el joven Jim y sus hermanos se unieron para ayudar con casi todo. Trabajaban hasta 8 horas diarias luego de la escuela, como conserjes y guardias de seguridad de la fábrica. Esta situación terminó afectando a Carrey. Antes de eso tenía buenas notas, pero luego su rendimiento académico decayó. Sus relaciones sufrieron de manera similar y a los 16 años abandonó la escuela. Su papá quedó molesto, pero no lo confrontó. Carrey admitió para Hollywood Reporter, a veces deseo que lo hubiera hecho. La relación de Carrey con su madre no era menos estresante tampoco, ya que a menudo estaba enferma y deprimida. En la mesa se quejaba de su salud, lo que asustaba terriblemente a su hijo. Ella misma venía de un pasado problemático, ya que sus padres eran alcohólicos y esto hacía que siempre deseara amor y atención. Y así su hijo no podía evitar preocuparse por el bienestar de sus padres. Cuando Carrey decidió probar suerte en la industria del entretenimiento, se dio cuenta de que las cosas iban a ser muy difíciles. Le llevó casi una década destacarse y ser tomado en serio, mientras se concentraba en hacer comedia donde pudiera en un intento de conseguir más actuaciones. Como le dijo al New York Times en 1994, durante años solía conducir hasta Mulholland Drive todas las noches y mirar la ciudad y sentarme e imaginarme con mucho dinero y siendo muy solicitado. No ansiaba la riqueza, solo quería sobresalir en lo que hacía. Cuando tenía 15 años, su papá le consiguió un trabajo en un club de comedia en Toronto, donde fue abucheado. Llevaba un traje de poliéster que no fue bien recibido, pero no se rindió. 2 años más tarde lo intentó de nuevo con una mejor actuación, con el pelo despeinado y sin traje. A los 19 años empezó a actuar en Los Ángeles, trabajando duro hasta que figuras como Sam Kinison y Rodney Dangerfield lo notaron y le consiguieron papeles en televisión. El camino al estrellato no fue fácil para Carrey. Mientras intentaba entrar al mundo del espectáculo, soportó muchos rechazos. Por ejemplo, cuando audicionó para Saturday Night Live, fue rechazado casi inmediatamente. Su cinta ni siquiera fue mostrada al productor ejecutivo, Lorne Michaels. Como Michaels le dijo a Vanity Fair en el 2015, no estuve en la audición de Jim Carrey, pero alguien que estuvo allí dijo, no creo que a Lorne le guste este. Y sí, probablemente se equivocaron, pero no importa. O tal vez tuvieron razón. ¿Quién sabe? Nadie lo sabe todo. I might not be able to make it through the front door like everybody else, but I'll make it through the basement window, I'll make it through the back door, I'll find a way. A pesar de eso, Carrey finalmente logró el éxito e incluso pudo mostrar sus habilidades cómicas en vivo desde Nueva York. No tiene resentimientos contra SNL ni con su gente, ya que ha presentado el programa 3 veces y también apareció en el especial del aniversario 40 en el 2015, haciendo una imitación de Matthew McConaughey. Free will is an illusion. Life is a game that plays us. En el 2020, Carrey incluso consiguió un puesto semi-regular en SNL con su impresión de Joe Biden. Carrey tuvo que lidiar con muchas pérdidas en su vida. Sus padres fallecieron con pocos años de diferencia, su madre en el 91 y su padre en el 94. Carrey contó cómo su papá le ayudó indirectamente a seguir sus sueños. Él era muy talentoso y pudo haber brillado en la industria del entretenimiento también, pero tenía miedo. Como Carrey le dijo a ABC News en el 2014, muchas personas eligen su camino por miedo disfrazado de practicidad. Mi padre pudo haber sido un gran comediante, pero no creía que fuera posible para él, así que decidió ir a lo seguro y en vez de eso consiguió un trabajo como contador. Su papá se vio obligado a reconsiderar sus opciones luego de perder ese trabajo, lo que enseñó a su hijo a ver el fracaso de manera diferente. Como Jim Carrey lo ve, es muy probable fracasar en algo que parece seguro, así que es mejor fracasar en algo que realmente sí amas. Y en el caso de Carrey, eso era la actuación y la comedia.
Pero no solo la vida profesional fue difícil para Carrie, también ha tenido problemas en el amor. Ha hablado de cómo su película Eterno resplandor de una mente sin recuerdos del 2004, que gira en torno a la tragedia de un romance perdido, fue algo con lo que pudo identificarse personalmente. Le dijo a CBS News, «Estaba tratando de hablar con mi ex y explorar estas cosas, ¿sabes? Artísticamente a veces es bueno hacer eso». Cuando le preguntaron a quién se refería, simplemente respondió, «No quiero decirlo. Hay muchas, muchas personas por las que me he sentido así, ¿sabes?». Del 87 al 95, Carrie estuvo casado con la actriz Melissa Womer. Luego de su divorcio, estuvo brevemente casado con Lauren Holly de Tonto y Retonto. También se comprometió con Renee Zellweger, pero se separaron en el 2000. Luego salió con Jenny McCarthy por casi 5 años. En el 2010, una fuente dijo a la revista People que puede ser difícil estar con Carrie en una relación romántica, señalando, «Jim a veces va muy a los extremos. Es alguien que necesita desesperadamente estar con alguien, pero a la vez necesita desesperadamente estar solo, aunque también es muy cariñoso y muy compasivo». En el 2015, una de las exnovias de Carrie, la maquilladora Catriona White, se suicidó. Él fue uno de los portadores del féretro en el funeral. Su relación había tenido altibajos y habían roto varias veces, incluyendo la semana antes de que ella falleciera. White tuvo una sobredosis de medicamentos, pero no todos creyeron que fue un suicidio. Su marido separado y su madre acusaron a Carrie de darle estas drogas, así que lo demandaron, pero él dijo que esto fue solo un intento de aprovecharse de su estatus, así que presentó una contrademanda. Carrie fue finalmente absuelto de los cargos y las demandas fueron retiradas en el 2018. Si tú o alguien que conoces tiene pensamientos suicidas, por favor llama al teléfono de prevención contra el suicidio en tu país. Carrie no es ajeno a las enfermedades mentales. Sus personajes son conocidos por hacer que la gente se parta de risa, pero fuera de pantalla, el actor ha luchado en privado contra la depresión por mucho tiempo, buscando ocasionalmente ayuda profesional. Habló de esto en un episodio de 60 Minutes en el 2004 y reveló: "Yep, I was on Prozac for a long time and I'm not sure. It may have helped me out of a jam for a little bit." Carrie añadió, pero la gente se queda en ella para siempre. Tuve que salir de eso en cierto punto porque me di cuenta de que, ¿sabes? Todo está bien. En el 2017, Carrie reveló que ya no estaba deprimido, pero que pasó por eso por muchos años. También señaló que aún tenía malos momentos, pero que eran breves. En el 2019, tuvo un intercambio en línea con Ariana Grande, luego de que la estrella del pop compartiera que los relatos de Carrie sobre la depresión la habían ayudado con sus propias batallas. Un honrado Carrie le respondió en Twitter, «Leí tu encantadora mención de mí y las cosas que he dicho sobre la depresión. Admiro tu franqueza. Te deseo libertad y paz. Me siento bendecido de tener una admiradora tan talentosa». A pesar de ser un actor muy talentoso y versátil, Jim Carrey tuvo sus altibajos profesionales también. La actuación ha pasado recientemente a un segundo plano en su vida, aunque no ha olvidado totalmente su amor por el oficio. En el 2018, dijo para Associated Press que la actuación siempre fue terapéutica para él. Dijo, «Es incomprensible para mí que la vida, de alguna manera, terminó en esta dirección y en este lugar de ser capaz de hacer algo, alquimizar nuestro dolor y convertirlo en algo hermoso y ser reconocido también por eso es increíble. Pero ahora mismo mi trabajo es liberar a la gente de la preocupación, y eso es parte del trabajo de un comediante, un artista, pero también tienen que centrarse en las cosas que son problemáticas, ¿sabes? En momentos de apuros». Carrie también habló de por qué la frecuencia de su trabajo había disminuido, explicando que la industria dejó de atraerlo cuando las corporaciones realmente comenzaron a hacer sentir su presencia. Tuvo el deseo de expresarse a través de otro medio creativo, por lo que recurrió a la pintura para dejar fluir sus sentimientos libremente. Carrie siempre ha tomado sus papeles muy en serio, y a veces tanto que hasta se ha perdido en ellos. Por ejemplo, cuando reencarnó al comediante Andy Kaufman en El Lunático de 1999, se dio cuenta de lo inmerso que podía estar en un personaje. Le dijo a TheTalks.com, «Cuando terminé ese proyecto, me llevó un mes recordar quién era yo, qué es lo que yo creo, cuál es mi política, qué me gusta y qué no me gusta. Me llevó un tiempo y me deprimí volviendo a mis preocupaciones y a mi política, pero el cambio ya estaba hecho. Este cambio fue, espera un segundo, si puedo dejar de lado a Jim Carrey por 4 meses, ¿quién diablos es este sujeto?». En el documental del 2017, Jim and Andy, The Great Beyond, Carrey sugirió que estaba tan inmerso en el papel de Kaufman que los ejecutivos del estudio intentaron ocultar imágenes de él en ese entonces para proteger su imagen.
En el 2020, Jim Carrey publicó una novela llamada Memoirs and Misinformation, una autobiografía ficticia que explora la fama y los males que la acompañan. En una sección del libro, Carrey decide vestirse antes de irse a la cama en caso de que muera al dormir. Esta decisión la toma luego de ver imágenes del cadáver de John Lennon en Internet. La idea que Carrey transmite es simple: la fama no es fácil de manejar. Explicó a USA Today, es muy extraño entender eso de uno mismo, que cuando yo muera, alguien tomará una foto en la mesa de operaciones y la venderá. También vale la pena señalar que aunque Carrey puede tener un personaje público muy reconocible, en realidad es más bien privado y siempre ha sido escéptico sobre la fama. Fully aware of the hypocrisy that I am living in, and I mean to celebrate it. Carrey entiende que ser famoso significa que será el foco de atención sin importar lo que pase en su vida. Como dijo una vez, no creo en las personalidades. Creo que la paz está más allá de ellas, más allá de la invención y el disfraz. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Grunge sobre tus estrellas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.